Qué gusto verle aquí a la fresca. Señorita, está usted más guapa cada día. ¿Cómo van esos ánimos, don Paco? Bien, bien. Siéntese, amigo Tiburcio. Con permiso. ¿Y doña Leocadia? Por ahí, en sus cosas. Le he traído los planos de la casa del jardinero y de la nueva habitación. Si le parece, empezaríamos enseguida. Tío Paco, ¿es así? Rosarito quiere aprender a dibujar. ¿Por qué no le enseña usted a dar sombras? Maestro, con usted delante sería un atrevimiento. No, todo lo contrario. Yo nunca supe enseñar. Eres una niña de suerte. Tiburcio Pérez, el mejor arquitecto de la corte, te va a enseñar a dibujar. A cada uno lo suyo, Tiburcio. Nunca hay que avergonzarse del talento. Eso... El talento no se puede enseñar. Se tiene o no se tiene. Pero usted tuvo maestros, don Paco. No aprendí tanto de los que tuve como de Velázquez o Rembrandt con solo mirar sus cuadros. Y la naturaleza. Ah, la magia de un cuadro. Qué cosa misteriosa. Para quien deje correr el genio, la naturaleza tiene dentro de todo. Las mujeres hermosas, las acciones heroicas. Los desastres. La muerte. Y los fantasmas. Vamos. Paco, Paco, ¿estás loco? ¿Te vas a enfriar? Es inútil. Ya es de día. Anda, acuéstate otra vez. Te queda todo el día por delante. Pero ya no me queda toda la vida. No hay luz como esta. Viejo verde, ven. Todavía puedo contigo. Thank you.
Las gallinas se convierten en buitres carnívoros con solo echarles un poco de maíz. ¿Y nosotros en qué nos convertimos? ¿Eh, mudo? No me lo puedes decir. En cambio, esta mano es un pico de oro. Y para callarme me la tendrían que cortar. Más valdría en estos tiempos sin libertad. Velázquez, Murillo, Tiziano, Rubens, Goya, Goya, Goya. No se quejarán de mí. Le regalo a Madrid el mejor museo de Europa. Los reyes de España siempre tuvimos buen ojo para la pintura. Lo quiero todo listo para Navidad. Aseguro, Vuestra Majestad, que se hará lo imposible. El Museo del Prado es ciertamente un real obsequio. El pueblo lo agradecerá. ¿Agradecimiento? Va. Con hacer mi real voluntad me basta. Pero con Goya, mi querido don Vicente López, nos hemos excedido. No está a la altura de un Murillo. Y como persona es poco recomendable. Hace muchos años que no pisa palacio. Lo dicho, demasiados Goyas. ¿Comprende mi punto de vista? Si es el deseo de Vuestra Majestad. Es asunto suyo. No me largue usted el muerto. Sustituiré los cuadros. Bien, bien. Me place coincidir con mi pintor de cámara. Sí, hombre, sí. Quitemos unos Goyas. Y caramba, puestos a colgar cuadros, hagamos nuestro gusto. ¿Cómo se llamaba aquel que pintaba bahías y arsenales para mi abuelo? Mariano Sánchez, Majestad. Sí, Sánchez, Sánchez. Pues pongamos a Sánchez y que el pueblo se ilustre. Y de Goya pongamos los retratos ecuestres que hizo a mis padres, con dos cuadros vaquearde, ¿comprendido? Bueno. Pues ande. Tome unos puros. Se acabó el asunto Goya. Ugarte, ¿qué pasa en Cádiz? Que el ejército expedicionario que va a salir para América está inquieto, señor. ¿Y qué le duele? Lo de siempre. Que incordian los masones y la tropa le tiene miedo al agua. Pues habrá que embarcarlos cuanto antes. No nos vayan a dar algún disgusto. Anda por allí un tal Riego que no me gusta un pelo, con que mucha atención. ¡Soldados! España vive a merced del poder absoluto y arbitrario del rey Fernando, que en su día declaró nula la idolatrada Constitución de Cádiz. Por eso es menester que el rey acate y jure la Constitución, que debe ser acatada desde el rey hasta el último labrador. ¡Soldados! ¡Gritad conmigo! ¡Viva la Constitución! ¡Viva! ¡Viva Riego! La niña debería estar ya en la cama. ¿Ese reloj va bien, Javier? Sí. Son las 8:30, padre. Esta mujer. Aquí dice que Riego y los sublevados tienen perdida la partida, que sus hombres les abandonan y que pronto serán vencidos definitivamente. ¿Y qué otra cosa quieres que digan los periódicos? Con la censura, no van a jalear a los enemigos de don Fernando. Pero Riego tiene que ganar. La libertad tiene que ganar y ganará. ¿Qué andáis murmurando? Nada, a Guillermo, que dice que la libertad tiene que ganar. Ese Riego. Lleva 2 meses dando vueltas por Andalucía.
La revolución va despacio. Parece una cosa oficial. La libertad a España, como no la traigan, arrastras. Las 8:30. Ese culo inquieto. El tiempo amenaza tormenta. ¿Todavía estás levantado? ¡Ay, qué noche de tormenta! Hemos tardado tanto en encontrar un coche. Riego ha ganado por fin. El rey ha capitulado. Tendremos constitución. ¡Ay, todo Madrid es un mentidero! Figúrate, estaban los cafés tan animados que... Paco. ¡Puta! Todas iguales. Brujas. Volaberunt. Noche de viento recio. ¡Mala para putas! Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Una recaída.
La misma enfermedad que padeció don Paco hace ya 30 años y que los médicos no hemos conseguido diagnosticar. ¿Hay alguna esperanza, doctor Arrieta? Eso nadie lo sabe. Está al borde mismo de la muerte, pero ahí sigue. Es más fuerte que un toro. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora. Señor canónigo, cuánto me tranquiliza verle. Don Paco le necesita tanto. ¿Cómo está, doctor? Yo lo veo muy mal. Pero ahora está lúcido. Está intranquilo. Una conciencia torturada, la de don Paco. Trataremos de que se reponga, o al menos de aliviarle esa tortura. ¡Qué escándalo! Cállate ya, mujer, que no es momento. No conoce la situación. Tenía que haberle dicho cuatro frescas y haberla despachado. Mucho mejor de lo que esperaba, señores. Francamente, yo no lo he visto tan mal. Me alegra oírle, señor canónigo. Ustedes, los sacerdotes, se entienden también de moribundos. Un poco sí. Y créame, de esta no se muere. Se lo garantizo. La última comunión de San José. ¿Cómo puede haber gente que se atreva a negar el fervor religioso de su padre? Lo pintaba para los padres escolapios. Un regalo. Voy a enseñarle algo más. Cristo en el huerto de Getsemaní. Es como una premonición. Aquí hay un gran sentimiento místico. Sí, es posible. Pero lo que más me preocupa de mi padre son sus terribles pesadillas. ¿Verdad, doctor Arrieta? Sí, es cierto. Unas pesadillas infernales que lo atormentan. Los llama sus disparates. Debe de tener alucinaciones. Pero qué genio. Regresan de la muerte, volando por el aire. Paco. Paco. Grabados que hice durante la guerra y que acabé después, poco a poco. Todas imágenes crueles que se quedaron grabadas en mi cerebro. Dígame, López, ¿qué le parecen? En esta nueva situación política pensaba publicarlos. Su impacto dramático es tremendo, maestro. Pero más que heroicos son aterradores. A mí me parecen espléndidos. No lo dudo, pero como conmemoración de nuestra gloriosa guerra... Eso mismo se dijo hace 10 años. Desengáñese, Goya. El pueblo español tiene buena memoria. Pero ahora gobiernan los liberales. Las cosas han cambiado. No lo crea, Tiburcio. Hay cosas que en el fondo nunca cambian. Está claro. La santa intransigencia. Blanco o negro. La verdad entera no la quiere nadie, pero así sucedió. ¿La campana nos llama?
para que juremos la Constitución. Otro juramento. Vamos allá. Total, que sigue sin ser buen momento. López ha estado muy diplomático. Pero el asunto está claro. No los publicaré. Una obra maestra. 40 años lleva ahí colgada, maestro. ¿Qué ha dicho usted? Que lleva 40 años ahí colgada. Sí. El tiempo también pinta. Fue una buena zorrería. Pinté así para que me hicieran académico. Y después tenía que haberme cortado las manos. Maestro, maestro, ha llegado el momento de jurar. Bienvenido, maestro. Lo pinté encerrado aquí. Solo. Es algo personal, doctor. Entre usted, yo y la muerte. Le debí este cuadro. Ahora ya no me queda nada más que pintar. Gracias, maestro. Muchas gracias. Pero no lo hemos curado para luego oírle decir estas cosas. Y estas paredes. Tenía usted pensado cubrirlas de paisajes, de escenas campestres, la vendimia, la caza. No, no. Paisajes. La vendimia. No me interesa nada. Si usted supiera. Es de noche aquí dentro, aunque no duermo nada. Y las veces que duermo, sueño que crezco después de morir. Maestro, durante semanas le he visto luchar contra todo ese horror que tiene en su cabeza. Conjure esos espantos, échelos fuera antes de que le envenenen, de que le vuelvan loco. Hágalo, don Paco. Deshágase de esas pesadillas. Quíteselas de la cabeza. Arrójelas contra esas paredes. Pintar a mis demonios. Tienes que comer. ¿Por qué no me haces caso?
Sí, ya está terminado. Acuéstate, por el amor de Dios. Anda, Paco, a la cama. ¡Te has vuelto loco! ¡Suéltame! ¡Me haces daño! Anda. ¡Tráeme más vino! Pero si soy yo. ¿Qué es eso? ¿Una tumba? ¿La tumba de quién? ¿Por quién voy de luto? Tienes que hablarle al tío Paco. Solo a ti te hace caso. Dile que deje de pintar. Que lo deje, porque tú se lo pides. ¿Entiendes? Se puede volver loco. Es el demonio. Yo no veo la libertad como una vacante furiosa recorriendo las calles entre hachas y alaridos. La veo, la respeto, la adoro en la figura de una grave matrona que no se humilla ante el poder ni se mancha con el desorden. ¡Serviles! ¡Trágalo, perro! ¡Vivan las cadenas! ¡Silencio! ¡Silencio! Tiene la palabra el general Riego. Señorías, ciudadanos, ardiendo mi corazón en fervor patriótico, debo afirmar que el rey no tiene prerrogativas, sino deberes. Y aunque todo cambio encuentra resistencias, las Cortes harán saber al mundo que el verdadero valor y grandeza de un monarca consiste en el exacto cumplimiento de sus leyes. La sedición realista que abraza España. ¡Esto es intolerable! ¡Constitución o muerte! ¡Constitución o muerte! ¡Esto va a acabar como el Rosario la Aurora! ¿Contra todos los reyes de Europa unidos frente a vosotros? Habéis cavado vuestra propia tumba vendiendo los bienes de la Iglesia, aboliendo la Inquisición. Bien caro pagaréis esos desmanes. ¿Desmanes? ¡Vosotros sois los culpables! ¡Vuestros obispos y frailes que han levantado guerrillas contra la Constitución! Esas guerrillas echaron a los franceses. Y ahora pedís que venga la Santa Alianza a sacaros las castañas del fuego. ¡Lástima no haberos fusilado a todos! Prefiero un francés católico que un español masón. Guillermo, Marianito, venid, ya está todo listo. A vosotros los absolutistas no hay quien os entienda. En fin, una no sabe ya qué pensar. Durante la guerra de la independencia maldecíais a los franceses. Y ahora que los liberales estamos en el poder, pedís que vuelvan. Ahora ya no son los gabachos, ahora son los 100.000 hijos de San Luis. Menuda diferencia. Napoleón vino a quitarnos nuestro rey.
Y estos han venido a devolverle al rey todos sus derechos. ¿Devolverle al rey todos sus derechos? Quitándoselos al pueblo español. Y después de 3 años de continua anarquía, ¿qué queréis que hagamos? Tenemos que quitaros del gobierno como sea. ¿Así que estáis dispuestos a montaros de nuevo en el machito con la ayuda de los franceses, de los austríacos y de los prusianos? ¡Qué infamia! Solo un traidor haría eso. No te permito que le hables en ese tono a mi madre. Pues hablaré contigo. ¿Qué opinas? Como un meapilas. Como un español de bien. Un buen católico y un hombre de honor. Y no como tú, soldadito de plomo. ¿Qué has dicho? ¿Cómo os atrevéis en mi casa? ¡Sentaos! Nos hemos reunido para celebrar el santo de Marianito, no para empezar una guerra civil. Más color. ¿Por qué le tienes tanto miedo al color? Porque copio del modelo. Tú eres la única que no me chilla. El pincel no debe ver más que el ojo. Este es el principio. El color está aquí. Aquí, en tus ojos. Ciérralos. No, no, manténlos cerrados. Ahora ábrelos. ¿Ves esa fruta? El color es un estallido. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Liberales? ¿Masones? Españoles en peligro como la Constitución y la libertad. Los 100.000 hijos de San Luis avanzan hacia Madrid. Tenemos que ayudar a los nuestros. No puedes parar quieta. Quítatelos de encima cuanto antes y dile a Guillermo que se quite ese uniforme. No está el horno para bollos. ¿Llevas los pasquines? Sí, vamos. Parece que esto es un poco exagerado. Después de la detención de Riego, andar con estos dibujos es muy peligroso. Si le llegan a sorprender... Mala suerte. Toda una vida de trabajo. Más de 1.000 dibujos. La obra secreta del maestro Oya. Para mí es un privilegio guardarlos en mi casa. Aquí estarán seguros. Si se perdieran, se perdería la mitad de mi obra. Y más de la mitad de mi vida. Aquí está Goya entero y verdadero. El que nadie conoce. Sería muy raro que a la policía se le ocurriese echar una mirada a mi biblioteca. Y no creo ser sospechoso para que me denuncien. Acaban de nombrarme director de la Gaceta. Y además, censor. Están buscando a Guillermo, el hijo de Leocadia. Y a ella misma. Se han significado mucho. Don Paco, debería hacer lo imposible por sacarlos de España enseguida. A ella y a Guillermo. Las cosas se están poniendo muy mal. Considerando que el reo Rafael del Riego, que inició hace 3 años en Cabezas de San Juan el alzamiento contra su rey legítimo y en defensa de la llamada Constitución, ha incurrido en su calidad de diputado de las llamadas Cortes
en horrorosos atentados contra la voluntad del rey Fernando, obligándole a trasladarse a Cádiz y llevando la traición hasta el extremo de despojarle de la precaria autoridad que aquella rebelión le había dejado, le condenamos a pena de muerte en horca infamante hasta cuyo pie será arrastrado metido en un serón. ¿Dónde estará Tiburcio? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué ha tardado tanto? Madrid está alborotado. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Hay que darse prisa. Deben alcanzar la frontera de Francia lo antes posible. Aquí tiene usted su salvoconducto y los documentos de Guillermo. Maestro. Maestro, van a confiscar los bienes a los liberales. En cualquier momento le pueden quitar esta casa. Es una vergüenza tener que salir de España de esta manera. Todos hemos tenido que tragar un sapo en algún momento de nuestra vida. Ala, al avío. Fuera de aquí volverás a ser libre. ¿Qué significa eso? El terror. Desde que ahorcaron a Riego, los serviles andan pintando esas cruces por todo Madrid. Con ellas amenazan a los liberales. Nadie puede estar seguro. Ay, padre. ¿Habéis visto las cruces? Las pintaron anoche. Esto es un laberinto, un terrible desorden. A Duaso le habéis avisado. Me refugiaré en su casa esta noche. Tiburcio, ¿se ha llevado ya a Rosarito? Ya puedes cerrar. Hay otra cosa. Esta mañana he mandado llamar a mi abogado. He hecho donación de esta casa a Marianito. Los documentos están en regla. Todo en orden. Así no podrán confiscar nada. Todo en orden. Cruces negras. Miedo a la muerte. A mis años. ¿Podría usted instalar un taller aquí? La habitación de al lado está vacía. ¿Decía usted algo, amigo mío? Le decía que al lado de esta habitación hay otra vacía. ¿Puede utilizarla como taller? No. No más talleres. No merece la pena, Duaso. Con un cuaderno de dibujo ya me las arreglaré. No me voy a quedar aquí mucho tiempo. Usted tendrá otros huéspedes.
Hemos convertido su casa en un asilo. Quédese aquí el tiempo que quiera. Por un amigo se hace esto y más. Gracias. Ahora tranquilícese y duerma un poco. Un sueñecito le vendría muy bien. Me iré al extranjero. Este país no quiere nada conmigo. Sí. Me iré al extranjero. A Francia. Si me deja. ¿No te lo ha contado tu padre? Cuatro veces me he puesto a pintar a Duaso y las cuatro he fracasado. Eso no me había pasado en la vida. Y no es por culpa de la edad. ¿Quién me lo iba a decir? Un viejo liberal emboscado en la casa de un cura. País de locos. Buenas noticias, don Paco. Por fin buenas noticias. El rey ha concedido una amnistía. ¡Una amnistía, don Paco! Me he pasado la vida echando instancias, ruegos, solicitudes. Entre expedientes y procesos. ¿Cuánto tiempo perdido suplicando? Haciendo el tonto. ¿Por dónde vamos? Bien. Íbamos por don Francisco de Goya y Lucientes a vuestra sacra y católica majestad. Suplica... ¿Qué más? Veamos. Arrieta dice que necesito cuidados, pues pon eso. Que voy a tomar las aguas a Plombiers, en la Francia. Como un duque gotoso. ¿A Plombier? ¿A tomar las aguas de Plombier? Ese lo que quiere es largarse. ¿Le dejo o no le dejo? Al fin y al cabo yo le pago todavía. Aunque a enemigo que huye... Goya se está haciendo muy viejo y... Mala hierba nunca muere. Bien. Que se vaya de España. Ojalá se fueran todos los que piensan como él. Prefiero 1 millón de súbditos leales a 3 millones de revolucionarios. ¿Goya un revolucionario? Siempre fue de la cáscara amarga. Afortunadamente, el mundo no se cambia a brochazos. Que se vaya. A ver si le olvidamos de una vez.
No habrá traído a Rosarito. Usted me dijo que no la trajera. Sí. Bien. Bien. De todas maneras, pronto volveré a verla. Mis amigos me han dicho que la llevarán a Burdeos. Sí. Y Leocadia también se acercará. No os entristezca, maestro. No estoy triste. Me voy a Francia. ¿No era eso lo que quería? Y además, con licencia del rey, conservo mi cargo, conservo mi sueldo. Ayer, cuando fui a Palacio a recoger mi pasaporte, vi que tres o cuatro de aquellos cagatintas me miraban y se reían. Vete para Francia, muérete allí, que no te quiere España más por aquí. Qué miserables. Está bien, señores, se acabó la función. Francisco de Goya, primer pintor de cámara del rey, lía el petate y se marcha a la mierda. Qué desdicha de España. Libertad hoy, cadenas mañana. Sublevaciones, guerras, intrigas. ¡Qué gran estupidez! ¿Para qué tanta lucha? ¡Tanto esfuerzo! Pero ahí queda eso. Ahí queda lo que he pintado. Y algún día esos miserables tendrán que verlo con sus propios ojos. Ahí los espero. ¡Hijos de la gran puta! Padre, al cruzar los Pirineos hará frío. Abríguese usted bien. Os he dejado por escrito todo lo del dinero y lo que debe hacerse con las rentas, por si acaso no habéis entendido bien mis instrucciones. Voy a necesitar bastante en Burdeos para un nuevo taller de litografía. A ver cuánto podéis mandarme. Nada de despedidas. Nada de despedidas. Documentos.
Francisco de Goya. Vecino de Madrid. De profesión pintor. Todo conforme. ¡Adelante! ¡Bien! Hasta el silencio amargo de estos días de sordera y de exilio, me llegan con frecuencia las voces de mi madre que me llama. ¡Paco! ¡Paco! ¡Paquito, hijo! La inmensidad del cielo.